Cuando me pongo ante los 50 años que ahora están teniendo lugar del recorrido de sacerdote, no puedo por menos de sentir la necesidad de dar gracias a Dios y gracias a los demás. Y no solamente por estos 50 años, sino por el conjunto de la vida desde que Dios pues, me creó, sí, e hizo que llegase a este mundo. Cuando pienso, por comenzar, desde mi infancia, pues todo ha sido tan normal porque el Señor he visto que me ha acompañado, pero de una manera normal del día a día. Y además, repito, cuando veo el conjunto, veo que me he ido como preparando, sin yo darme cuenta en muchos momentos, pero en orden a que yo pudiera ser mediador de Él para los demás, ser puente, pero es Él, no yo. Y repito esto desde la infancia, una infancia que viví pues tranquila, feliz, en esa pequeña ciudad llamada Ávila. Allí hasta los 10 años se desarrolló pues mi vida. Yo comencé a conocer la vida, la familia, la realidad allí. Además, una ciudad que en aquella época pues era una ciudad tranquila, una ciudad pues casi, puede parecer una exageración, que la ciudad parecía un convento toda ella. ¿Por qué? Porque ibas por la calle, te encontrabas religiosas, sacerdotes, en las parroquias pues muchísima gente, los sacerdotes. Y bueno, pues esa es, ahí comencé a conocer a Dios, a orar, a rezar, a recibir los sacramentos. Y quiero repetir esto de que todo fue como muy normal. Lo que yo no percibía en aquel momento es que el Señor me fuese a llamar, repito, cuando tenía pues los 7, los 8, hice la primera comunión a los 7 años, la confirmación también a los 7 años. Y bueno, ¿cuándo comencé a percibir la llamada del Señor para el sacerdocio? Pues bien, mi familia nos habíamos trasladado a Madrid cuando yo cumplí 10 años. Comencé el bachillerato que había entonces y cuando tenía 11 años para cumplir los 12 fue cuando por vez primera comencé a sentir la posibilidad de que mi vida pues estuviese orientada para ser sacerdote. A mí me gustaba la medicina, quería ser médico, me hacía ilusión ser médico. Y con eso había comenzado aquel bachillerato de entonces. ¿Y por qué comencé a pensar en el sacerdocio? Pues justamente por lo mismo que ahora sigo viviendo lo que es esta realidad del sacerdocio que Dios me entregó para los demás. Yo percibía que quería dos cosas. Vivir cerca de Dios siendo buen amigo de Jesucristo y ayudar a que los demás fuesen felices. Esto es lo que me llevó a comenzar a preparar incluso las cosas para cuando terminé aquel curso de bachillerato ya que estaba haciendo, pues pedir en el seminario el hacer una prueba que había que hacer durante aquel verano de 1956. Fuimos 120 a aquella prueba. Y después de los 20 días, pues nos admitieron a 80. A mí me resultaba normal, pues haber sido también uno de, bueno, pues mira, qué bien. Luego ya, efectivamente, mi vida fue transcurriendo allí, año tras año, y puedo decir que los 12 años de seminario, que entonces fueron 12, los que pasamos, los que habíamos entrado de niños, otros se fueron incorporando después, ya más mayores, procediendo de la universidad, fui muy feliz en el seminario. Además, se me pasaron aquellos 12 años, pues, rapidísimos. Cuando no había cumplido todavía los 24 años, tenía 23 ya avanzados, pues fui ordenado sacerdote por el primer arzobispo que hubo en Madrid, que llamaba don Casimiro Morcillo. Mi vida, desde ese momento, vi que el Señor, pero vuelvo a repetirlo, de la normalidad, de un modo muy normal, la fue acompañando, la fue conduciendo, pero en orden a que mi vida fuese para los demás. Y él la iba preparando por caminos para mí insospechados.
Yo, por ejemplo, la primera realidad en la que me encontré después de la ordenación sacerdotal, pues como inicialmente, como un poco contrariado, era una gracia que Dios me estaba dando, y es que a mí me hacía mucha ilusión ir a un pueblecito de sacerdote, como nos hacía a todos los que estábamos recién ordenados de sacerdotes. Y no me envió el arzobispo a un pueblecito. Me envió primero, unos primeros meses, a una organización de trabajadores que había allí en Madrid, para que los atendiese, y además de un modo continuo, no para unos meses. Sin embargo, cuando llevaba solamente 3 meses con ellos, me volví a llamar para cambiarme de destino porque me necesitaba en otro sitio. Y me envió al seminario. Fue una sorpresa tan grande porque yo había salido 3 meses antes. Yo era seminarista. Bueno, pues 3 meses después, el arzobispo me llevó de formador al seminario. Yo me puse en las manos del Señor y allí estuve 4 años, y puedo decir que fueron 4 años muy bonitos. Muy bonitos, pues con los seminaristas. Y nueva sorpresa. Cuando había pasado ese tiempo, había fallecido aquel arzobispo que me envía, había llegado otro, que era el cardenal Tarancón, y me dijo que tenía que ir a estudiar a Roma. Aquello fue una sorpresa. Le dije: oiga, mire, don Vicente, yo creo que usted se ha confundido. Dice: no, no, me he confundido, tienes que ir a estudiar. Y ya me dijo incluso lo que tenía que estudiar. Y bueno, pues 2 meses después cogí el cochecillo que yo tenía entonces, que era un 600. Quien esté escuchando esto posiblemente, pues quizás le suene aquello de los 600, aquellos cochecillos. Bueno, pues en 3 días de camino, pues llegué a Roma. Allí estuve 5 años. 5 años que fueron otro don del Señor, un don inesperado, pero un don que Dios me estaba preparando para que sirviese a los demás. Hice los estudios propios allá, primero la licenciatura, luego el doctorado, y de nuevo otra vez en Madrid. Y el Señor me fue llevando, pues, y además por tareas, me designó tareas que no esperaba. A la vez que ya tuve que estar dando clases de teología en la especialidad que se había indicado que me preparase, que era la teología moral, pues también se me encomendó la delegación diocesana de enseñanza para lo que entonces era la diócesis de Madrid-Alcalá, que era distinta de lo que es ahora. Ahora son 3 diócesis, entonces una sola diócesis que pertenecía a la provincia eclesiástica de Toledo. Madrid nos hace archidiócesis hasta 1964. ¿Cuántas personas me he ido encontrando en el caminar de la vida durante estos 50 años? A mí me resulta, si no es porque efectivamente la cronología me dice que ha sido así, me resultaría increíble, no imposible, sino increíble que ya han pasado 50 años. Ha sido todo tan bonito, tan normal. Cuando digo bonito, es bello, pero dentro de la normalidad. Quizá el don más cercano que Dios me ha hecho percibir es que todo ha transcurrido desde la normalidad. Y desde este percibir que mi vida no estaba siendo ni iba a ser para mí. Claro, la gran sorpresa también de esos años fue cuando, después de 28 años ya de sacerdote, me llama el señor Nuncio. Algunas veces me llamaba para otras cuestiones dentro de las realidades que me tocaba llevar en la enseñanza, y pensé que era una vez más de las que me llamaba para consultarme alguna de las cosas de la enseñanza como delegado que estaba allí en Madrid. En Madrid tenía también responsabilidad para algunas cosas de los delegados del resto de España. Bueno, pues ciertamente, pues me dejó totalmente sin palabras cuando me dice que es que me llamaba no para consultarme ninguna cosa de enseñanza, sino que es que de parte del Santo Padre, actualmente San Juan Pablo II, entonces era Juan Pablo II, pues quería que yo fuese obispo. Yo me quedé tan sorprendido que dije: oiga, señor Nuncio, ¿no se ha equivocado usted de nombre? Dice: no, no, yo le he llamado a usted. Repitió mi nombre. Y bueno, pues me quedé muy desconcertado. Me dijo que le tenía que responder aquella tarde. Me fui a la capilla.
me puse delante del Señor y de nuestra Madre la Virgen. Yo no sabía que tenía que responder. Y no es que el Señor, durante aquel rato largo, de 2 horas largas de oración, no es que el Señor me lo comunicase por una revelación, sino sencillamente lo que hizo fue, me puso delante lo que había sido mi vida hasta ese momento. O sea, fui recorriendo desde niño lo que había sido mi vida. Y la conclusión fue esta: si Dios hasta ahora me ha estado acompañando para que fuese instrumento sencillo suyo para los demás, ¿por qué ante esta llamada que Él me hace a través de su representante aquí con nosotros, el Papa, ¿por qué no voy a ponerme igualmente a disposición de lo que Dios quiera? Entonces, delante del Señor dije: Señor, aquí me tienes. Y también delante de nuestra Madre la Virgen, aquí me tienes, con vuestra ayuda y la ayuda de los demás, iré recorriendo este camino que ahora la Iglesia me indica. Y así comencé este recorrido de obispo ya desde, va a ser 22 años de obispo, unidos por supuesto a los 50 de sacerdocio. Y bueno, pues he de dar gracias al Señor por Él. He de dar gracias por tantas y tantas personas buenísimas que me he ido encontrando en el recorrido. El recorrido pues, normal de sacerdote y de obispo. Cuántas visitas pastorales, cuántos encuentros con comunidades diversas, con personas diversas, seglares, sacerdotes, religiosos, religiosas, de unas edades, de otras. Tenemos a lo largo de la vida que estar siguiendo a Jesucristo en cada una de las etapas. Yo he hablado anteriormente, he aludido algo de mi infancia allí en Ávila, después de los años de seminario, de mis primeros años de sacerdote. Y ahora cuando han pasado 50 años de sacerdote, 62 años después de que entré al seminario, ahora tengo que continuar siguiendo a Jesucristo en esta etapa de mi vida. Yo todavía no he recorrido el camino que Dios quiera que me falte por recorrer. ¿Qué va a pasar mañana, dentro de una semana, de un mes, de un año? Yo todavía no he recorrido ese camino y ahí tendré que continuar siguiendo a Jesucristo y viviendo gozosamente lo que ha sido y sigue siendo su amor. Sí puedo decir que ha sido y sigue siendo tan maravilloso que Dios, pues, se me hiciese encontradizo, me llamase, me fuese ayudando para responderle. Y sí puedo decir también con mucha sencillez y apoyándome en Dios, que en ningún momento de estos 50 años de sacerdote, en ningún momento me ha venido la más mínima duda de que este era el camino que Dios había querido para mí, pero no egoístamente mirándome a mí, sino de mí para los demás. ¿Que ha habido dificultades? Claro que ha habido dificultades durante 50 años, muy diversas, y pero nunca esas dificultades han empañado lo que era el seguimiento gozoso de Jesucristo. Unas veces con el gozo de estar siguiéndole, pues en la vida normal, siguiéndole, pues en la vivencia de los sacramentos, en la oración, y otras veces en la cruz también, sí, en la cruz, en realidades que a veces pues no son del todo fáciles, pero que con la ayuda del Señor, pues naturalmente que se van viviendo y se van viviendo unidos a Él y sirviendo a los demás. Es necesario que diga todo lo que me han ayudado los demás, no solamente los que me ayudaron en todo el proceso de formación en el seminario, los profesores, después la formación de los 5 años que también quiso Dios nuestro Señor que tuviese en Roma. ¿Cuánto debo a tantas personas como me han ayudado en mi vida? ¿Cuánto debo a esta Iglesia diocesana a la que el Señor me ha enviado? Puedo decir, y además lo digo con toda verdad,
que el Señor sigue siendo maravilloso conmigo. Ahora trayéndome aquí, cuando me ha traído hace ya 2 años, camino de 2 años y medio, aquí a esta iglesia de Sana de Burgos, para que vaya caminando con este pueblo de Dios aquí, desde Burgos. Estoy contentísimo aquí, contentísimo porque Dios sigue acompañando el camino, porque Dios se me hace encontradizo a través de tantas personas, personas buenísimas, y de otras personas que a lo mejor voy iniciando un conocimiento, pero que percibo ya también ahí presencia y llamada de Dios a través de tantos acontecimientos, de una iglesia tan, me atrevo a decir, tan maravillosa como esta. Esta iglesia de Cristo en Burgos. No la iglesia de Burgos, sino la iglesia de Cristo en Burgos. Y necesito también decir algo que llevo en el corazón. En este recorrido, siempre Dios ha querido que estuviese presente nuestra Madre la Virgen. Siempre, desde mi infancia, en el seminario, en los años de sacerdote, en estos años de obispo, siempre, siempre, ella me ha ido maternalmente, cuidadosamente acompañando, cuidando, haciendo que mi vida fuese eso que Cristo sacerdote quería de mí para los demás. Y si lo doy gracias a Dios y a ella, no es mirando, lo vuelvo a repetir, no es mirándome a mí, es queriendo que yo fuese ese puente sencillo de él para los demás. En ese escudo mío de sacerdote, de obispo, hay un puente, hay poquitas realidades, pero una de ellas es un puente, y es que justamente me he percibido siempre como un puente sencillo que Dios ha querido de él para los demás. Y un puente que muchos recorran y que no tienen tampoco que quedarse ni fijarse en él. Un puente que se recorra y que se olvide con tal de que se vayan encontrando con Dios nuestro Señor, con nuestra Madre la Virgen, y que vayan encontrando la auténtica felicidad, de esa felicidad a la que Él nos llama para siempre. Nada más. Que Dios os bendiga a todos y que nuestra Madre siempre os acompañe con su amor maternal.